módulo sobre la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO, segunda parte, curso 7, Sistema de Control Gubernamental. Teledocente Daniel Laura Choque. Objetivo: describir los procesos de control gubernamental en el marco de la Ley 1178. Teledocente Daniel Laura Choque. Licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Educación Superior, trabajó en el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General del Estado. Fue docente de pregrado en universidades privadas y en la UMSA. Docente de posgrado, participó como expositor internacional en Auditoría de Gestión, República de Panamá y Bolivia. Actualmente es consultor de gestión pública. Estimados participantes de este curso de capacitación en la modalidad de teleconferencias, nuevamente estamos ya abordando el tema número 13, que es el sistema de control gubernamental. Y si hacemos un resumen de todo lo que vimos hasta este momento, tendríamos que decir que pues hemos visto la estructura del Estado boliviano, hemos visto el carácter sistémico de esta disposición legal, hemos visto los aspectos generales de la Ley 1178, hemos visto los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, hemos visto el sistema de programación de operaciones, organización administrativa, hemos visto el sistema de presupuesto, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, hemos visto el sistema de tesorería y crédito público, y hemos visto el sistema de contabilidad integrada. Entonces, ahora lo que corresponde para cerrar este ciclo, este proceso, corresponde ver el sistema de control gubernamental, pero no en la perspectiva de que al final vemos el tema de control, es que al final se hace el control, no es esa la idea, ¿no? Para fines de exposición solo se ha previsto el desarrollo del control gubernamental a la finalización, pero el control está presente en todo momento. Está presente antes, durante y después. Entonces, cuando hemos ido abordando de manera consecutiva los diferentes sistemas, debiéramos estar haciendo referencia a lo que es la esencia del control gubernamental. Entonces, ya para entrar en materia, diríamos que el sistema de control gubernamental es un conjunto de principios, es un conjunto de políticas, es un conjunto de normas, procesos y procedimientos que están vinculados de manera directa con la administración de los recursos públicos. Es decir, en esencia lo que permite es controlar, evaluar la administración de los recursos públicos. Y es así como lo señala el artículo 213, que luego vamos a ver con un poquito más de profundidad, el artículo 213 de la Constitución, que dice que la Contraloría General del Estado, que es el órgano rector del control, es la institución técnica que ejerce la función de control, que es el tema que estamos viendo, de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Entonces, en esencia, el control gubernamental tiene que ver con la administración de los recursos públicos. La pregunta es, ¿cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental? Si para fines didácticos retrocedemos un poquito a los fines de la Ley 1178, ustedes recordarán que este estaba resumido en cuatro incisos en el artículo primero de la Ley 1178, ¿no? Y si se fijan, tiene la misma estructura este componente. Decíamos las finalidades de la ley, decíamos una administración eficaz, eficiente, decíamos confiabilidad de la información, es decir, transparencia, decíamos responsabilidad por la función pública, rendición de cuentas, si se acuerdan, por los objetivos, por la forma, por los resultados, y finalmente decíamos capacidad administrativa. Si en este momento observan la diapositiva que tienen al frente, diríamos los objetivos o finalidades del control gubernamental tienen que ver con una palabra que hace un poquito a la base de esta finalidad: mejorar, por un lado, la eficacia, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos;
Por otro lado, mejorar la confiabilidad de la información sobre el manejo de los recursos públicos, mejorar los procedimientos para que las autoridades rindan cuenta de la gestión que llevan adelante por la forma, los objetivos, pero principalmente por los resultados, y finalmente mejorar la capacidad administrativa. Eso en el contexto de las finalidades de la Ley 1178. Y en definitiva, lo que se pretende a través del sistema de control gubernamental es evaluar el resultado de la gestión. Si ustedes se acuerdan, decíamos al principio, ¿qué entendemos por resultado? Decíamos que el resultado está vinculado con el impacto que tienen que generar las instituciones públicas, ¿no? Generamos resultados y estamos generando impacto. Ahora la finalidad del control, dice, es evaluar ese resultado, ese impacto que ha generado la institución pública o el conjunto de la administración pública. Entonces, ya esta finalidad resulta bien importante porque nos va a obligar al control aquello, a evaluar el impacto que han generado las entidades públicas, al impacto que ha generado la administración pública. Ahora tendríamos que decir quién dirige, quién supervisa la implantación del sistema de control gubernamental. Como lo establece el artículo 213 de la Constitución, pues es la Contraloría General del Estado, antes Contraloría General de la República, que tiene efectivamente esas dos funciones. Una primera función de dirección, estableciendo normas, guías, instructivos, lineamientos relativos al funcionamiento del sistema de control gubernamental. Y la otra función vital, la supervisión, velando que los instrumentos legales y técnicos se apliquen efectivamente en el sector público y que se cumplan las previsiones en materia de control externo posterior. Entonces, dos funciones que ya estaba definida en la Ley 1178, de dirección y de supervisión para la Contraloría General del Estado. Ahora tendríamos que decir, ¿cuáles son los componentes del sistema de control gubernamental? O en otras palabras, en esta lógica sistémica, holística, ¿cuáles son los subsistemas que hacen al control gubernamental? Y son dos los componentes. Uno, el sistema de control interno, y otro, el sistema de control externo. Si vamos por partes en esta presentación que ustedes tienen al frente, el sistema de control interno tiene dos características, uno previo y el otro posterior. Y el sistema de control externo, así como lo pueden observar, es esencialmente posterior. Una pequeña explicación adicional. Antes de la Ley 1178, el sistema de control externo se ejercía en términos de lo que es el previo y lo que es el posterior. Y el control interno, diríamos, aunque eso hay que escudriñar un poquito más, era en esencia posterior. Aquí la variante que plantea la Ley 1178 es que el previo, que es lo más importante, el ejercicio del control antes de ejecutar las actividades, ¿ya? Antes era previo, ahora es, antes era posterior, control externo posterior, ahora es previo. Entonces, el control previo, el control previo que antes era externo, ahora es interno. Lo que equivale a decir es que antes de la Ley 1178, si coincidimos que el previo es el más importante, pues lo que había que hacer en ese momento era fortalecer el control externo, el control que ejercía la Contraloría. Ahora ese previo es interno, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer ese control interno, porque el previo es responsabilidad de las instituciones públicas. No quiere decir que ha desaparecido entonces el control previo. Este pervive, quiero decir, ¿no? Pasó de ser externo a ser interno. Entonces, el sistema de control interno está conformado por esos dos componentes, el previo y el posterior, y el control externo en esta modalidad, pues es en esencia posterior. Este ejercicio del control con sus dos componentes tienen que ver de manera directa o indirecta con el funcionamiento de los otros sistemas, ya sean nacionales o ya sean sistemas de administración, como lo pueden observar en la parte inferior de su pantalla. Si vamos por partes, tendríamos que decir ahora
¿Qué es el sistema de control interno? Eso que es responsabilidad exclusiva de las entidades públicas. La primera pregunta que nos tendríamos que plantear es, ¿a quiénes involucra el control interno? Y la propia denominación lo dice, interno. Involucra a todo el personal de la entidad y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Si eso nos responde a la pregunta ¿quiénes se involucra? La siguiente pregunta tendría que ser ¿cuál es el propósito del control interno? Por una parte, lograr el cumplimiento de los planes, de lo que nos hemos trazado como planes estratégicos, operativos, programas, presupuestos, en términos de eficacia, eficiencia, economía. Por otra parte, tendríamos que decir, el otro propósito, asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente por los objetivos, por la forma y los resultados. Y en definitiva, proteger el patrimonio y la información de la entidad. Esos diríamos entre los más importantes como los propósitos del control interno. Ahora la pregunta directa sería, ¿quiénes ejercen ese control interno? ¿A quiénes involucra ese control interno? También tendríamos que decir en términos simples, a todos quienes conformamos la institución, todos quienes conformamos nuestra entidad pública. Entonces, en principio diríamos al máximo ejecutivo y la dirección colegiada, dependiendo del tipo de entidad, a los responsables superiores. Y aquí está el punto importante, ¿no? A todos los servidores públicos y también a la unidad de auditoría interna. Entonces aquí creo que es importante señalar esto, ¿no? Reiterar este componente. El control interno nos involucra a todos los que trabajamos en la entidad pública. Alguien, salvando las enormes distancias, decía, el control interno es como Dios, no se lo ve, pero está presente en todas partes, ¿no? Entonces diríamos, el control interno tiene esa característica, la llevamos adelante en todas las acciones que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Cómo se expresa ese control interno en la entidad pública? Esto está referido a los 5 componentes del control interno, ¿ya? Que tiene que ver con el informe COSO, que es un componente que ustedes lo van a poder observar en el texto de consulta, ¿ya? 5 componentes hacen al control interno. 1, el ambiente de control, ¿ya? Que tiene que ver con el accionar de la entidad, el lineamiento que da principalmente la máxima autoridad ejecutiva en términos de lo que son principios, valores, filosofía, estilo de dirección, ética, etcétera, etcétera. Primer componente, diríamos, vital, importante. Segundo, el análisis de riesgos. En todas las acciones que llevamos adelante, sean estas administrativas o sean estas operativas, existen riesgos, por eso dice análisis de riesgos, riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. Desde riesgos, los más importantes, los más significativos, hasta los riesgos poco significativos. Lo que tenemos que hacer, según este componente, es hacer una valoración de los riesgos más importantes que pueden incidir de manera determinante en el logro de los objetivos. Pues tenemos que concentrarnos en esos riesgos y lo que tenemos que hacer a través del tercer componente es minimizar el riesgo. Por eso el tercer componente se refiere a las actividades de control, que están orientados a la previsión, así como señala la diapositiva, a la neutralización de los riesgos. Entonces, la actividad de control tiene como propósito minimizar los riesgos significativos, de tal forma que los objetivos que nos hemos trazado como entidad pública los podamos alcanzar. Como podrán apreciar, estimados compañeros de este curso, hay una relación directa entre lo que significa evaluar riesgos y definir las actividades tendientes a minimizar esos riesgos, ¿no? Luego, el cuarto componente se refiere a la información y comunicación, ¿no? Para que orienten las acciones en el logro de los objetivos. Información se refiere al flujo de información en todo el proceso de implantación del control interno y a las líneas de comunicación en todo este proceso de implantación. Y finalmente, el componente de supervisión. ¿Supervisión de qué? De las actividades de control, si estos efectivamente están minimizando los riesgos que nos habíamos definido. En definitiva, es evaluar las actividades de control.
Entonces diríamos, ¿cómo se expresa el control interno en la entidad pública? A través de estos cinco componentes del control interno que la Contraloría General del Estado se los ha difundido a todas las entidades públicas como una guía de implantación del control interno con estos cinco componentes. Reitero, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y finalmente supervisión. Si volvemos a la ley 1178, la ley 1178, como ustedes podrán advertir, no hace referencia a estos cinco componentes, ya que son más un direccionamiento de lo que es el informe COSO. La ley 1178 hace referencia a dos componentes, que son el control interno previo y el control interno posterior, ¿no? Entonces, cuando decimos cómo está conformado el control interno en la perspectiva de la ley 1178, diríamos tiene dos componentes, así está conformado, un control interno previo y un control interno posterior. ¿A qué nos referimos al decir control interno previo? La propia denominación ya nos da la orientación. Previo quiere decir ejercer controles, establecer líneas de conducta antes de que se ejecuten las actividades o de que estos causen efecto, ¿no? Entonces decimos, ¿cuándo se ejerce? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias se ejerce el control interno previo? Dice, este es un proceso que involucra en principio a todos nosotros y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de nuestra máxima autoridad ejecutiva. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o de que estos causen efecto. Pero estos, dice, deben diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos. Entonces, lógico es decir que si el control interno previo está bien definido, hasta el accionar, la ejecución misma a veces resulta automática. Lo importante es definir bien las condiciones, las reglas del juego antes de comenzar a jugar. Y esas reglas del juego las tenemos traducidas en nuestros manuales, en nuestros reglamentos. Por eso es importante que ese control interno previo lo podamos reflejar de manera sistemática, objetiva en estas disposiciones. Después de haber visto la teleclase, recordaremos los puntos más importantes mencionados hasta esta parte. El sistema de control gubernamental es un conjunto de principios, normas, procesos y procedimientos vinculados directamente a la administración de los recursos públicos. Tiene como objetivo evaluar el resultado de la gestión. La Contraloría General del Estado controla la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga intereses económicos. El control interno busca lograr el cumplimiento de planes y presupuestos, asegurar la rendición de cuentas y proteger el patrimonio de la entidad. Sus componentes son ambiente de control, análisis de riesgos, actividades de control, previsión, neutralización de riesgos, información y comunicación constante durante todo el proceso, supervisión de actividades de control. La ley 1178 establece dos tipos de controles a cargo de la máxima autoridad ejecutiva. Control interno previo, que se aplica antes de la ejecución de actividades o antes de que causen efectos y está a cargo de todos los funcionarios públicos. Control interno posterior, implica principalmente a la unidad de auditoría interna y debe garantizar seguridad razonable, eficacia, eficiencia, economía, confiabilidad de la información, rendición de cuentas y protección del patrimonio. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien, ley del órgano judicial y del tribunal constitucional, salud familiar comunitaria intercultural, defensa y derechos del consumidor, autonomías municipales, departamentales e indígena originaria campesina, régimen competencial, ley de administración y control gubernamentales 1178, despatriarcalización,
cambios climáticos, ley de la educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado ha sido recibido con gran satisfacción en las capitales de los 9 departamentos del país. También llegamos a municipios como Batallas, Yacuiba, Bermejo, River Alta, Guarina, Valle Grande, Vinto y Sacaba, lugares donde además de enviar el material, se visitan periódicamente para tomar evaluaciones presenciales. En la sede de gobierno, ministerios como el de Justicia y el de Salud y Deportes son parte del programa. También participan el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Empresa de Correos de Bolivia, la Autoridad de Impugnación Tributaria y organizaciones sociales como Soberanía y Dignidad Nacional, SODINAL, Trabajadores Sociales Comunitarios y el Consejo Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Y gracias al convenio con el Instituto de Capacitación del Oriente, llegamos a los valles interandinos de la zona central de Bolivia. Una de las mayores satisfacciones del programa es haber cruzado nuestras fronteras. A finales del año 2011, Construyendo un Nuevo Estado llegó a países hermanos como Ecuador, Argentina y Colombia, donde también se vienen tomando evaluaciones en las representaciones diplomáticas de nuestro país a residentes bolivianos y servidores públicos que trabajan en las embajadas y consulados. El carácter gratuito y la accesibilidad que brinda este programa de teleeducación para quienes quieren aprender más sobre temas actuales son parte de las bondades que nos han permitido ir creciendo día a día, llegando a lugares donde la gente está ansiosa de aprender. Para ampliar más nuestra llegada, se ha implementado el lenguaje de señas que permitirá a las personas sordomudas conocer nuestros módulos. El programa ha despertado mucho interés en el país por los cursos ofertados. Filas inmensas en los ingresos, graderías colmadas de personas rindiendo evaluaciones, ciudadanos recogiendo sus certificados, son parte de las imágenes que nos alegran y nos incentivan a seguir adelante en este proyecto encabezado por la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del cual forman parte un equipo de profesionales entre pedagogos y comunicadores sociales, secundados por los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, que con su aporte han logrado sumar participantes al programa. Durante todo este tiempo de trabajo, se han tomado 12.124 evaluaciones a un total de 5.756 personas. Toda la sociedad en su conjunto puede ser parte de este programa totalmente gratuito. Muy bien, continuando con la explicación, ya vimos el control interno previo, ahora veamos el control interno posterior. Y decimos que es un proceso que involucra a los responsables superiores, a los responsables de las diferentes áreas o unidades de la entidad y principalmente a la unidad de auditoría interna. Este se lleva, igual que el anterior, a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y se aplica sobre los resultados de las operaciones ejecutadas. Y otra vez volvemos a utilizar el término resultados de las operaciones ejecutadas. De igual forma, este debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos, o sea, garantizar la eficacia, la eficiencia, la economía, la confiabilidad de la información, la rendición de cuentas y protección del patrimonio. Entonces, tendríamos que reiterar de que el control interno posterior, ¿no?, lo ejercen los responsables superiores y principalmente la unidad de auditoría interna. ¿Qué significa control interno previo, ¿no?, si volvemos al tema inicial? ¿Quiénes deben aplicar el control interno previo? Todas las unidades, todos los servidores públicos que trabajamos en la entidad pública. Reitero, esta atribución de control previo antes era externa, ahora es interna. O sea, que somos todos quienes conformamos la entidad que tenemos que evaluar los criterios de control interno previo. ¿Qué procedimientos comprende este control interno previo? En principio diríamos los criterios de legalidad,
en las acciones, objetividad, oportunidad, conveniencia. La pregunta a estas alturas ahora es, ¿se pueden realizar controles externos previos como era antes de la ley 1178? Y la respuesta es contundente, ahora no. La responsabilidad, si volviéramos un esquema así, se diluiría. La toma de decisiones se demoraría. Se daría lugar a unidades, a personas con mucho poder. Los responsables del control externo previo serían corresponsables. Y estos aspectos que estamos señalando, que estoy señalando en este momento, son los aspectos que se vieron antes de la ley 1178. Para ser más precisos, tendríamos que decir desde 1928, con la creación de la Contraloría bajo el influjo de la misión Kemmerer, hasta 1988-1990, donde deja de estar vigente el control externo previo, que dicho sea de paso, fue ejercido por el entonces Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de la República. Entonces, de forma contundente, tendríamos que decir, ¿se pueden realizar controles externos previos? Ya no. Esa característica respondió al modelo anterior. Entonces diríamos ahora, ¿cuál es la característica del control interno posterior? Entonces decimos, ¿quiénes deben realizar el control interno posterior? Ya lo decíamos en la lámina anterior, la máxima autoridad y los responsables superiores respecto al área que les compete, pero principalmente la unidad de auditoría interna. Entonces aquí es vital tener que recuperar el rol que cumple la unidad de auditoría interna en lo que es el control interno posterior, como el principal instrumento de retroalimentación de las acciones que lleva adelante la entidad pública, nuestra máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué labor debe cumplir un responsable superior, para decirlo en primera instancia? Verificar que los resultados correspondan a los que se habían programado. ¿Cuánto de lo que hicimos realmente está en función de lo que hemos programado? ¿Y cuánto de eso está generando impacto? Tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. ¿Qué labor debe cumplir la unidad de auditoría interna, que es la principal instancia? Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y control. Eso quiere decir, si estos sistemas que la ley establece se han implementado en la institución pública tal y como debería ser. Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, que es lo que señala el artículo primero, inciso B. Y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. Esa es la acción principal de la unidad de auditoría interna. En mi entender, lo que tenemos que hacer en este proceso de implantación del control gubernamental es cualificar la labor de las unidades de auditoría interna. Y hay un principio básico en ese proceso, la independencia de la unidad de auditoría interna. Si y solo si cualificamos la función de la unidad de auditoría interna, estaríamos contribuyendo de manera significativa al mejoramiento de las acciones de las entidades públicas. ¿De qué autoridad depende la unidad de auditoría interna? De forma directa, de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Y a quiénes debes emitir los informes que vaya a generar esta unidad de auditoría interna? Pues a la máxima autoridad ejecutiva, a la máxima autoridad ejecutiva del ente que ejerce tuición, en este caso diríamos, si es Caja Nacional, el ente tutor es el Ministerio de Salud, entonces tendría que remitirse a la máxima autoridad del ente tutor y principalmente a la Contraloría General del Estado. Ya que en otras palabras, en términos simples diríamos, es como un brazo de la Contraloría, ¿ya? Para el ejercicio del control posterior. Ya vimos el control interno previo, el interno posterior. Ahora veamos el control externo posterior. ¿Cuáles son los propósitos del control externo posterior? Uno importante diríamos la credibilidad de la rendición de cuentas. ¿Cuán confiables son las rendiciones de cuentas en cumplimiento del artículo primero, inciso C de la ley 1178? La consecución de los objetivos institucionales. Y aquí debiéramos señalar algo más que no está, ¿no? La generación de resultados por parte de estas instituciones públicas. Para estos propósitos, el control externo posterior califica la eficacia de los sistemas. O sea, ¿cuán eficaces son los sistemas administrativos? ¿Cuán eficaces son los sistemas operativos?
opina sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, dictamina sobre la razonabilidad de estos estados financieros, pero principalmente, aquí está lo que estaba señalando previamente, evalúa los resultados de la eficacia, la eficiencia y la economía. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes ejercen el control externo posterior? De forma directa, la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado. Y luego, tendríamos que decir en otra instancia, las entidades que ejercen tuición a través de sus unidades de auditoría interna. Permítame invertir un poco la respuesta. Si la pregunta es quiénes ejercen el control externo posterior, debiéramos decir tal vez en este orden. En principio, las unidades de auditoría interna de las entidades que ejercen tuición, eso quiere decir, la unidad de auditoría interna del Ministerio de Salud ejerce el control externo posterior respecto de las entidades que conforman el sector salud. ¿Ya? Y lo propio sucede en los otros ministerios. Y luego la Contraloría General del Estado. Ahora, a solicitud de estas instancias, así clarito, a solicitud profesionales independientes, firmas privadas de auditoría. Entonces, el control externo posterior, en resumen, lo ejercen estas dos instancias. Y el propósito principal es darle credibilidad a la rendición de cuentas, que los objetivos se puedan lograr, pero principalmente que los resultados se puedan alcanzar. ¿Cómo se aplica el sistema de control externo posterior? Se aplica a través del ejercicio de la auditoría. Vale decir que la auditoría es un instrumento de ejercicio del control externo posterior. ¿Qué se entiende por auditoría? Para decirlo en términos simples, ¿no? Primero textual y luego explicamos la esencia de la auditoría. Tal y como reza la definición, dice que la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de la evidencia. Cuando hacemos auditoría, estamos evaluando una determinada evidencia, sea en el campo que fuere, ¿ya? Para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre el deber ser y el ser. En otras palabras, sobre la información examinada y los criterios establecidos. Cuando hablamos de evaluar la evidencia, estamos refiriéndonos que hay un deber ser que nos manda la norma y hay un ser que es el hecho real. ¿Cuánto de lo que hicimos responde realmente a lo que dice la norma? A eso le vamos a llamar evidencia. Entonces, la auditoría no es más que la acumulación de las evidencias respecto de un trabajo específico que se esté haciendo en las entidades públicas. Estas auditorías, de acuerdo a lo que establecen las normas de auditoría gubernamental, están clasificadas en diferentes tipos de auditorías. Tenemos la auditoría financiera, la auditoría operacional, la auditoría ambiental, la auditoría especial, y aquí falta señalar dos tipos de auditorías más, las auditorías de tecnologías de información y comunicación y finalmente la auditoría de proyectos de inversión pública. Como conclusión de esta exposición, en esta presentación, tendríamos que decir que las recomendaciones que emerjan de la auditoría externa son de cumplimiento obligatorio, sea en cualquiera de estos tipos de auditoría, son de cumplimiento obligatorio. Vayamos a hacer referencia ahora al funcionamiento de la Contraloría General del Estado. De acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, y eso es lo que veíamos en un principio, el artículo 213 hace referencia principalmente a esa atribución que marca la Constitución. Y textualmente, mientras ustedes pueden observar la diapositiva, textualmente la Constitución en este artículo dice: la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas, de todas las entidades públicas, y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
Entonces, la Constitución ya ha establecido un mandato para la Contraloría. Lo que corresponde ahora, a partir de este mandato, es establecer la reglamentación a través de otra disposición legal que permita operativizar o especificar este mandato. Por eso, ustedes ven su presentación, dice ejercer la función de control de la administración de las entidades. Y el segundo, si ustedes pueden observar, dice está facultada para determinar indicios de responsabilidad. Y luego dicen, en la última parte de la presentación, es responsable de la supervisión y del control externo posterior. Esta última parte lo podemos ver en el artículo 217 de la Constitución. A la Contraloría le da un otro mandato aparte del control externo. Y textualmente dice, la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. La pregunta sería, ¿qué se entiende por supervisión? Como una nueva atribución que asume la Contraloría. ¿Qué se entiende por bienes y servicios estratégicos? Estas y otras preguntas tienen que quedar de forma clara o claramente establecidas en la reglamentación que vaya a generarse en lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría, que ya tiene un proyecto que tiene que entrar en proceso de aprobación y precisamente hace referencia a estos acápites. ¿Cuáles son las atribuciones básicas, diríamos, de la Contraloría General del Estado? Una primera, dirigir y supervisar la implantación del control gubernamental, elaborar y emitir normativa básica de control gubernamental interno y externo, pues de hecho ha emitido las normas de auditoría gubernamental, ha emitido las normas de control interno, los principios de control interno. Una tercera atribución, ejercitar el control externo posterior, tal y como lo señalamos como atribución en las presentaciones anteriores. Una otra atribución, evaluar la eficacia del sistema de control interno. Aquí estamos recuperando la importancia del control interno, ya que esta es la responsabilidad institucional. Supervigilar la normativa de los sistemas contables del sector público, o sea que la Contraloría ejerce supervigilancia normativa respecto de la norma básica de contabilidad, promover el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno, y finalmente una atribución, que es el que se refiere al de conducir los programas de capacitación y especialización en el manejo de los sistemas que regula la Ley 1178. Esta atribución de capacitación lo realiza a través de su centro de capacitación, que precisamente tiene esa atribución, capacitar en los sistemas de administración y control gubernamentales. Diríamos, estas son las atribuciones básicas de la Contraloría establecidas en el Decreto 23.215 de atribuciones de la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles son, ya para ir cerrando este componente del control, las facultades principales de la Contraloría para ejercer el control externo posterior? En principio, diríamos, examinar los registros y operaciones realizadas por las entidades, y así clarito, realizadas por las entidades públicas. Una segunda, conocer los programas, labores, los papeles de trabajo de las auditorías que realizan las entidades públicas a través de sus unidades de auditoría interna. Una tercera, todo informe de auditoría interna tiene que ser remitido a la Contraloría General del Estado, que la Subcontraloría de Control Interno asumirá la responsabilidad de evaluación, etcétera, etcétera. Una cuarta, en caso de incumplimiento de plazos y condiciones para la implantación de los SAICOS, ordenar el congelamiento de cuentas y suspensión de entrega de fondos. Una quinta, en caso de responsabilidad ejecutiva, ya que la responsabilidad ejecutiva lo dictamina el señor Contralor, aunque la Constitución dice solo determina indicios de responsabilidad ejecutiva, eso es lo que hay que aclarar ahora con la reglamentación. Entonces dice, en caso de responsabilidad ejecutiva, recomendar la suspensión o destitución de la dirección colegiada. O en caso de que el servidor público incumpla la ley, recomendar a la máxima autoridad de la entidad que imponga la sanción correspondiente.
Y finalmente, para servidores públicos, ex servidores públicos y personas privadas con relaciones contractuales con el Estado que no exhiban la documentación para fines de control posterior, solicitar al fiscal del distrito en lo penal la expedición del mandamiento de apremio. Estos factores que estoy señalando, las atribuciones y las facultades, están principalmente en el decreto 23.215, donde ahí lo pueden observar con mayor grado de detalle. Muy bien. Así de esta manera terminamos la explicación de lo que es el sistema de control gubernamental. Y con este sistema de control gubernamental terminamos una visión general de todos los sistemas. Ustedes recordarán los sistemas nacionales, los sistemas de administración y el sistema de control gubernamental. En el marco de esto que es el control, el ejercicio del control, los diferentes tipos de auditoría, ahora debiéramos de decir, emergen los diferentes tipos de responsabilidad. Eso en cumplimiento de lo que señala el artículo primero, inciso C. ¿De qué tipos de responsabilidad estamos hablando? Responsabilidad administrativa, ejecutiva, responsabilidad civil, responsabilidad penal. Entonces, a partir de esto que es el control, cesar el control gubernamental, ahora damos lugar a lo que es la responsabilidad por la función pública, que es el tema siguiente, que se los recomiendo, que esté interesante, porque con eso cesamos todo el ciclo de lo que es, de lo que son sistemas de administración y control. Pues yo quiero, para cerrar este tema, agradecerles por la atención, ¿no? Esperamos que la explicación sobre estos temas haya sido didáctico. Muchas gracias. Síntesis. En esta segunda parte se habló sobre el control externo posterior, ejercido por las autoridades de auditoría interna de los órganos rectores respecto de las entidades que lo conforman, y luego la Contraloría General del Estado evalúa los resultados de eficacia, eficiencia y economía. Tipos de auditoría: auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría ambiental, auditoría especial. Atribuciones de la Contraloría: dirigir y supervisar la implantación del control gubernamental, elaboración y emisión de normativa básica de control gubernamental, ejercer el control externo posterior, evaluar la eficacia del sistema de control interno, supervigilar la normativa de los sistemas contables del sector público, capacitación y especialización en el manejo de los sistemas de la Ley 1178. Facultades de la Contraloría: examinar los registros y operaciones realizadas por las entidades públicas, conocer los programas y labores de trabajo realizados por las entidades públicas. Todo informe de auditoría interna debe pasar por la Contraloría. En caso de responsabilidad ejecutiva, se recomienda la suspensión o destitución de la dirección colegiada. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.